Okay, good evening, people. Good evening to all of you. Excellent. Good evening. Okay, just give me 1 second. I will share my screen and then we can start. Okay. Okay, perfect. How are you? How do you feel today? ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten este día ya último de este curso? Luego pasan a otra fase, a otro nivel. Ajá, quisiera escuchar a unos dos. ¿Cómo se sienten? Orgullosos, felices de ustedes mismos, de que han llegado hasta aquí. Okay. Bien, yo creo que se sienten felices, ¿verdad? Okay. Bien. Fíjense que Elsie. Okay, Elsie, you want to say something? ¿Quiere decir algo? Sí, buenas noches. Okay, buenas Bueno, noches. sí, la verdad es que yo me siento contenta y a la vez pues muy agradecida, ¿verdad?, por la oportunidad. Siempre había tenido el deseo de estudiar inglés y aunque ya me siento un poquito grande de edad, pero estoy haciendo un gran esfuerzo de mi parte y la verdad es que sí me siento muy contenta y muy animada a seguir haciéndolo. Okay, perfect. Thank you so much for sharing. Gracias, Elsie. La verdad es que aprender cosas nuevas siempre es buenísimo y el idioma, aparte de que es interactivo, que nos anima cuando dominamos algo, pues también es bastante útil en todas las áreas. Cuando andamos, por ejemplo, en turismo, vemos que hay alguna palabra en inglés y decimos, ah, esto ya lo vi, esto ya sé qué significa. Entonces, cada pasito cuenta, créanme, así que les animo y qué bueno, gracias Elsie por compartir. Bien, let's see. Ahora vamos a ver acerca de las carreras de Estados Unidos y los diferentes deportes. Bien, esta es una actividad que está en nuestro libro. Así que yo, por ser un poquito como que tiene bastante vocabulario, un poco extenso, yo lo quiero hacer con ustedes para que luego ustedes solamente anoten las respuestas, para que sea un poquito más fácil para ustedes, ya que lo hemos completado en la clase. Así que vamos a ver el lugar dónde fue la carrera, la distancia y el tiempo en el que lo hicieron. Así que lo vamos a escuchar dos veces para podernos familiarizar con lo que es el reading. Así que vamos a esperar un momento. Ok. Hi everyone. In this class, you'll read an article about four unique American races. You'll also develop skills in reading for specific information. Race the U.S. Climb the stairs of New York City's Empire State Building in the Empire State Building run-up. The climb is 1,050 feet, 320 meters, 86 floors, or 1,575 steps.
Winners can reach the top in just 10 to 11 minutes. Can you? Take 8 or 10 days to race across America, from Irvine, California to Savannah, Georgia. Cross the entire U.S. in this 2,900-mile, 4,667-kilometer bicycle race. In this race, there are no timeouts for sleep. For 8 to 10 days, racers can sleep only about 3 hours each day. Race on the exciting white waters of the Arkansas River in the Downriver Race. Winners complete the 25.7 miles, 41.5 kilometers, in just 2 hours. This is the longest downriver race in the U.S. One person, one boat, take the challenge. Only possible in Alaska, the Iditarod Sled Dog Race. Race from downtown Anchorage to Nome, over 1,150 miles, 1,850 kilometers, through cold, wind, and snow. Winners usually finish the course in 9 to 12 days and receive cash prizes. Hi, everyone. In this class, you'll read an article. Okay, we will listen it one more time. About four unique American races. You'll also develop skills in reading for specific information. Race the U.S. Climb the stairs of New York City's Empire State Building in the Empire State Building run-up. The climb is 1,050 feet, 320 meters, 86 floors, or 1,575 steps. Winners can reach the top in just 10 to 11 minutes. Can you? Take 8 or 10 days to race across America, from Irvine, California to Savannah, Georgia. Cross the entire U.S. in this 2,900-mile, 4,667-kilometer bicycle race. In this race, there are no timeouts for sleep. For 8 to 10 days, racers can sleep only about 3 hours each day. Race on the exciting white waters of the Arkansas River in the Downriver Race. Winners complete the 25.7 miles, 41.5 kilometers, in just 2 hours. This is the longest downriver race in the U.S. One person, one boat, take the challenge. Only possible in Alaska, the Iditarod Sled Dog Race. Race from downtown Anchorage to Nome, over 1,150 miles, 1,850 kilometers, through cold, wind, and snow. Winners usually finish the course in 9 to 12 days and receive cash prizes. Hi, everyone. In this class, you'll read... Okay, perfect. Now... Here we have an exercise, el ejercicio que yo les mencionaba. Okay, nos pide que coloquemos el lugar, places, distances, la distancia y el winning time, el tiempo ganador o en el tiempo en el que ellos lograron hacer esto. Entonces, tenemos el Empire State Building Run Up. ¿Dónde fue? Dice... a ver, se trataba de escalar las escaleras, valga la redundancia. Entonces dice que fue Climb the Stairs of New York City. New York City. Entonces el lugar, the place was New York City. Okay, let's put it here. New York City. The distance. It says the climb is 1,050 feet, 320 meters,
Fueron 320 metros, imagínense, y 1050 pies, o sea, 86 pisos, imagínense, 86 pisos. Entonces eso equivale a 320 metros. Así que vamos a poner distancia 320 metros. Meters. The winning time. If you see it here, winners can reach the top. Los ganadores pueden alcanzar lo máximo en solo 10 a 11 minutos. Imagínense, 10 a 11 minutos escalar tanta grada. No, wow. 10 a 11. 10 to 11 minutes. Okay, excellent. Now we have Race Across America. En esta, lo que hicieron fue andar por algunos estados de Estados Unidos solamente en bicicleta, imagínense. Entonces dice que les llevó 8 a 10 días cruzar from California to Georgia. California to Georgia. Entonces, el lugar sería California to Georgia. Let's put it here. The place California to Georgia. Georgia, excellent. The distance. Okay, the distance. ¿Alguien que me diga la distancia acá en el segundo? En español, no, no hay problema. 2.900 Millas. millas. Okay, o 4.667 kilómetros. Ese es un poquito más fácil por kilómetros, right? Ok, de las dos formas, creo que en la plataforma aparecen las dos formas, así que ustedes la que seleccionen, pues va a estar bien, dependiendo si pues están seleccionando estos números, right? Ok, 4.667. 4.667 kilómetros. Ok. And the winning time. ¿En cuánto tiempo lo hicieron? Dice que no había timeouts, o sea, tiempos muertos. Por ejemplo, no había tanto descanso. Ellos tenían que ir pedaleando, pedaleando hasta llegar a su meta. Y solo podían dormir, dice, 3 horas al día. Luego todo era movimiento. Imagínense. Entonces, el tiempo, a ver. De 8 a 10 días. Excellent. 8 to 4, to 9, I'm sorry, to 10 days. 8 to 10 days. Perfect. Excellent. Now we have the number 3. Down River Race. La carrera río abajo. Ok, este deporte, si no me equivoco, se llama kayak. Algo así, que van como con remos, ¿right? Entonces, ¿dónde? A ver, alguien me dice el lugar. ¿Dónde fue? En Arkansas. Arkansas. Perfect, Arkansas. En Arkansas. The distance, let's see. Ajá. Ah, aquí. 41.5 kilómetros. Okay. 41.
Okay, kilometers. Recording in progress. Okay, winning times. El tiempo de llegada o en el tiempo en el que ellos realizaron este deporte. De 9 a 12 horas. Días, perdón. 2 hours. Let's see. Es este. Esta línea de acá. It were 2 hours. It were 2 hours. They were 2 hours. Ah, here. Excellent. Now the itinerant sled dog race. Okay, let's see. ¿Dónde fue la carrera con los perritos? Alaska. Alaska. Perfect. Mesos Dalmatis, las que tienen hormigas más conocidas en todo el mundo y por un buen motivo. Son fáciles de tirar y se requieren pocos recursos para criarlas. Tan solo con un hormiguero, agua y semillas. Alaska. The distance was 1850 kilómetros. Okay. 1850. And the winning time was for Idenirut. Let's see, or I see 9 to 12 days. Excellent. Ok, para los que quizás no tomaron nota, pueden hacerle una captura para que ustedes ya tengan las respuestas a la hora de responderlo en la plataforma. Ok, captura o no sé. Ok. Now, yes. Ok, we have a practice here. Esta práctica es... Let's see. Acerca de todo lo que hemos visto. Va a ser como un mini repaso acerca de todo lo que hemos visto. Ahora, present simple with sports. Lo mismo los deportes que estamos viendo. Ok, entonces acá nos dan las actividades que, por ejemplo, hacemos, digamos. Nosotros hacemos. Entonces, para los deportes que tienen balón, vamos a poner play. Para los deportes que terminan en ing, vamos a poner go. Y para los otros deportes, vamos a poner do. Oh, I'm sorry, ok. Entonces, on Monday, ¿alguien que pueda decirme? On Monday, según esta... I play soccer. Play soccer, right? Play soccer. Thank you so much. On Tuesday, I go to the Zoom. Go. En este caso, escribimos go swimming. Porque tenemos go y la mayoría de veces los verbos que van después de go se les agrega ing. Por ejemplo, go shopping, go swimming, go, let's see, go dancing. Okay, so go swimming. Y acá nos está diciendo que los que terminan en ing van a ir con go. Okay. On Wednesday, I play basketball. Basketball, perfect. On Thursday, I go to... yoga. Ok, miren, acá tenemos other sports. Vamos a ocupar do. Do. So, I do yoga.
Okay. Let's see. On Friday, I otra vez do karate. Perfect. Bien, ahora lo que vamos a hacer es ordenar las preguntas que nos dan. Así que yo voy a necesitar su ayuda. ¿Cómo podríamos ordenar la primera? Do you play basketball? Perfect. Second one. Do you do yoga? Ajá. Do you do skateboarding? Okay. Teacher, tell me. Do you go? Do you? Ah, yeah. I'm sorry. Thank you so much. Do you go skateboarding? Okay, ven lo que les mencionaba, go, y luego tenemos aquí skateboarding. Normalmente se pone skateboard, pero como va go acá, ponemos skateboarding. La frontera, que vayamos a cruzar, existe lugares. Okay, number four. Did you play tennis? Table tennis, excellent. Number five. Do you do gymnastics? Okay. Do you do gymnastics? And number three. Do you go running? Nuevamente lo que les decía. Running. Go y tenemos ing después. Ok, acá podemos poner pues las respuestas cortas, que por ejemplo la respuesta corta positiva de aquí, ¿cuál sería? Yes, I do. Ok, perfecto. Ahora bien, vamos a ver cuánto tenemos. Check our answers. ¿Tenemos qué? 8 de 10, I think. 8. On Monday, I play soccer, but play soccer está bien. Play soccer. Creo que no es soccer, sino que es como... fútbol. No me recuerdo si es tenis, pero es el que se... Es con la mano, porque está la redecita. Balonmano. Ajá, no me acuerdo cómo se llama ese deporte. Voleibol, creo que sí, por el tipo de pelota, no creo. Ajá, no, por el no, tipo ya. De pelota, no, la Bruins, algo así se llama. Really well, que ajá, un poco extraño, ¿verdad? Pero le pusimos play soccer y nos dio mala. Ok, aquí fue mi error porque era do karate y yo puse do katate. Ok, don't worry. Está bien. Let's see. Muy bien, y listas las tenemos buenísimas todas. Perfect. Now we have here another kind of exercise. Tenemos aquí otro, algo como un ejercicio. Entonces, dice que nosotros preguntemos a nuestros compañeros si han comido o qué tan seguido comen estos snacks que tenemos aquí. Entonces, cada uno de ustedes tómese un minuto para observar si usted come todos los días o siempre, usualmente, a veces nada más, popcorn, cookies, chocolate. Y luego, yo voy a elegir a uno, a alguien primero, que pregunte a alguien más, how often do you eat? Y dice cookies, por ejemplo. Y la otra persona va a responder, I, y eso va a ser
Respuesta personal, por ejemplo, I usually, o podría ser I hardly ever eat, y lo que le están preguntando. ¿Ok? Entonces, no, bueno, si usted quiere escribirlo, puede escribirlo, y si no, solo obsérvelo, familiarícese, y luego vamos a hacer esa conversación. Voy a dar un minutito. Ok, perfecto. Bien, vamos a iniciar. Este va a ser un ensayo, no se preocupe. Ok, for example, let's see. Lesbia. Lesbia, how often do you eat bananas? I usually eat bananas. Ok, thank you so much, Lesbia. Ahora usted elija al que usted quiera y pregúntele cualquiera de esos alimentos o snacks. Osvaldo. Ok. Osvaldo. Osvaldo. Okay. How often do you eat cookies? I always eat cookies. Excelente. Perfect. Now you as well, let's choose someone else. Escoja a alguien más. Karina. Beatriz. Karina Beatriz o Karina Canales. Canales. Okay. Karina. Yeah. How often do you eat chocolate? No sé si yo no le escuché, creo que se me fue el inter o no sé. Okay, can you repeat it? Está lloviendo, no sé si se escucha. Okay. I hardly ever eat chocolate. Okay, excellent. Karina, now you, your turn. Carla Sarai. Okay. How often do you eat apple? I always I always eat apples. Apples. Uh-huh. I always eat apples. Okay, excellent, Carla. Thank you so much. Now you. Ahora usted pregúntele a alguien más. How often do you eat? Y elige un snacks de acá. Okay. Elsie. Okay. Elsie, how often do you eat chocolate? I never eat chocolate. Excellent. Now you, Elsie, choose someone else.
Quiero ver a Carla Saraí, no sé si ya participó. Ya, yeah. Quiero ver si. Sí, ya. Wendy, Graciela. Ok, Wendy. Hola, hola, Wendy. How often do you eat bananas? I usually eat bananas. Okay, excellent. Thank you so much to all of you. Gracias. Okay, creo que ha quedado súper claro ese tema. Ahora tenemos acá job abilities. Ok, también hablamos acerca de los trabajos, de las ocupaciones, y esta vez vamos a hacer una lista de lo que estas personas pueden hacer bien. Por ejemplo, este ejemplo que tenemos aquí dice, a chef can cook very well, very, very well. Y este, por ejemplo, cook, lo sacamos de acá. Entonces dice que usemos las habilidades que nos dan aquí y podemos poner nuestras propias ideas con las profesiones de aquí. Entonces, chef, tenemos cook. Entonces le voy a hacer un chequecito acá. Tenemos cook, ya. Sí. Cook. Y dice, a chef can also bake things like cakes. Bake, ya lo tenemos también. Así que le hacemos chequecito. Entonces, what can a mechanic do? ¿Qué puede hacer un mecánico? Y tenemos aquí las cosas. Entonces, lo que vamos a hacer es escribir las oraciones de lo que un mecánico, un artista y un músico puede hacer. A musician, an artist, and a mechanic. De las que tenemos aquí, y podemos utilizar otras que se nos puedan venir a la mente. ¿Ok? So, voy a dar unos pequeños minutos y luego las podemos revisar. Let's do it.
Okay, just one more minute. Un minuto más. Perfect. Ok. Voy a preguntar. Clara Judith, what can a mechanic do? A mechanic can fix a car very good. Ok, excellent. Thank you. Let's see. Oswaldo, what can an artist do? Artists can paint their naturaleza. What do you say? The nature? The nature. Okay, excellent. Thank you, Oswaldo. Okay. Perfect. And I want to listen to Katy. Katy is there. Katy, sir, are you there? Hi, Katy. Let's see. Okay. Lázaro, are you there, Lázaro? Come on, Lázaro. Hello, teacher. Excellent. Okay. What can a musician do? A musician can read music. Mm-hmm. I can very well. Very well. Okay, thank you. Thank you so much. Okay, you see, for example, let's see, Ledvia. What can an artist do? Teacher, está lloviendo, casi no se escucha. Really? Okay, no worries, no hay problema, está bien. Let's see. Elsie, what can an artist do? Artists can paint very good. Okay, excellent. Thank you. Perfect. You see? Super, super easy. Okay, thank you so much. Ahora, yo traigo una actividad y es un juego. Es como un juego interactivo, llamémoslo así. Entonces yo voy a compartir el link y ustedes se van a ir uniendo. Entonces yo creo que les va a pedir un código y yo se los voy a dictar. Okay, let's see. Yo se los voy a dictar el código dependiendo de lo que les pida. Vamos a ver, no carga. Me dicen si se van metiendo a la plataforma o los que tengan problema también me comunican. Let's see.
Voy a volver a copiarlo. Siento. Ah, ok, bien. Voy a volver a copiarlo acá en el chat y se meten a este que yo voy a mandar ahorita. Por favor. Al que mandé de último. Y ahí se registran, les va a pedir un nombre. Y luego yo voy a ir viendo quién se va a conectar. Espero que funcione. Me avisa el que se va uniendo, pues. Ay. Si les pide un código, el código va a ser 613579. 613579. Teacher ya compartió el link. Sí, todavía no me aparecen participantes. ¿Y dónde tendremos? No que aparece, teacher, el link. Ah. Ya apareció. Karina, are you talking to me? Acaba de aparecer. What do you say? ¿Qué dijo? Hola, hola, ¿me escuchan? Juego no válido, dice teacher. Código no válido, dice, cuando le doy clic en el link. Hola, hola, ¿me escuchan ahora? Sí, la escuchamos, teacher. Ah, ¿ahora me escuchan? Sí. Yo un poquito cortado, ahorita sí no la escucho. Hola, hola. Hoy sí. Ahora sí. Ok. Ay, qué bueno, qué alivio. Yo estaba hablando y no escuchaba respuesta, entonces yo, qué raro, qué raro. Pero era porque no me escuchaban. Ok. Let's see, ¿quién ya está en el juego? Teacher, a mí me da error, juego no válido, dice, código no válido del juego. Código, a ver. A mí no me aparece el enlace, no sé si está en el chat de la reunión o en el de WhatsApp. En el de la reunión, en el Zoom. Ah, ok. Huh. Código de juego no válido me aparece a mí. No válido, it's really, ok. Vamos a ver entonces. No se preocupe que vamos a ver de otra manera. Ok. A mí me pide un correo electrónico. Ok, si pueden poner el suyo, no hay ningún problema. Solo es como para pedir una identidad, pero sí lo van a necesitar. Así que pónganlo, por favor. Y me parece bien raro que... Sí. Vamos a ver. Y... Les voy a mandar otro, que bueno, que es el mismo, pero tal vez en este sí pueden entrar. Se lo voy a mandar a WhatsApp. Ok, ya veo que uno ya está dentro. Karen. Karen, Denise, perfect. Ya los veo ahí.
Ah, okay. Ah, okay, únete a un juego, dice. Okay, entonces, ¿en dónde? Vale, me parece. Okay, cuando les aparece introducir un código de participación, ahora sí, pongan este que yo les estoy dando. Borren el que tiene y pongan 6135 79. Teacher, a mí no me parece opción, yo solo me manda lo que le mandé ahí al grupo. Ay, a ver. Ajá, vaya, póngale OK. OK, y luego donde le aparece el numerito de, luego le aparece Únete. Allí usted le va a quitar esos números y le va a volver a introducir este que estoy dictando. Le pone OK y luego borra ese número que le aparece ahí y lo pone. OK, I see Cami. OK, perfect. I see Jaime. Excellent. Teacher, ah, ya, el OK, código. excellent. Perfect. Sí. OK, ahorita hay cuatro y El con Wendy van código. a ser cinco. Vamos a ver los otros. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cuál era el código? Perdón. Ajá, el código. Código, ok. 613579. 613579. 613579. Okay, I see, let's see. Ca Clara, Clara Rodas, perfect. A ver los demás, Susana, Jaime. ¿Cuál era el código, teacher? Okay, 613569. I'm sorry, 79. 613579. 613579. Ok. Let's see. Jorge, Susana, Jaime. Solo hay seis en la reunión. Ok. Elsie is here. Lázaro, perfect. Lázaro is here. I think Karen is missing. George is missing, Susana as well. Nos está faltando. Igual Carolina. Okay. Unos minutos más. A las 53 empezamos. Sí, ¿me puede repetir el código? Ok, it is 613579. Le doy continuar con Google, ¿verdad? Sí. Excellent. 8, perfect. Wendy. And we have, yeah, Wendy. Lázaro, perfect. Ok. Just one minute, one more minute. Si alguien aún está en el proceso, dígame, teacher, espéreme, y yo lo espero. Sí. Okay, 9:53. Perfect. We will get started. Vamos a iniciar. Atentos ahí. Thank you.
González, George Ramírez, and Denise López. Excelente. Ahí tenemos nuestros tres ganadores de hoy. Perfect. Bien. Muy buenas notas, la verdad que sí. Buena práctica también. Esto es para animarles a que puedan repasar las notas que ustedes tienen en su cuaderno, lo que han anotado en estos días, y que no se les olvide pues repasar cada uno de esos apuntes que ustedes tienen, porque aquí los agarré, como dicen, a quemarropa. Entonces, eso, ¿verdad? Y no teníamos mucho tiempo para contestar, solo eran 30 segundos por pregunta. Así que, ¿qué les pareció? ¿Estaba fácil o estaba difícil? Estaba rápido y quizás por eso nos daba nervios y contestando muy mal. Sí, los nervios son traicioneros, vea. Ok. ¿Y alguien más? A mí me gustó mucho, Tich. Ok, excelente. Debo confesar, sí, lo que dice Ledvia es muy cierto, que uno sabe la respuesta, pero va viendo el tiempo que se le termina y uno quiere apretar en un lado y termina apretando en el otro. Y me pasó muchas veces. Y quedaba en las últimas, y no, en la próxima voy a quedar en las primeras, decía, y así iba. Ok, bueno, hemos llegado al final de este curso. No olviden hacer todo lo de la plataforma, tiene que estar completo, y pues sin olvidar también el examen. Así que, ¿tienen alguna pregunta? Oh, teacher. No, teacher, okay. Al final del curso o al final de la clase de la semana, porque falta una semana, ¿no? Todavía de clase. No, este es el último día. Bueno. Gracias. Ok. El otro curso, sí, no estoy segura de cuándo empieza, realmente. Yo creo que van a dar la información y se van a comunicar con ustedes por medio del grupo, creo yo, para dar las siguientes fechas. Así que, ya, yeah, tell me, ¿alguien me habló? Yo la parte 5 de la plataforma hasta el sábado lo voy a hacer por el trabajo. Ah, ok, creo que no habría problema porque ya conocen más o menos su caso. Entonces, no hay ningún problema. Para los demás, sí, lo más antes posible para que no les vaya a caer ahí un mensaje, ¿verdad?, de coordinación. Mire, pues, para que se ponga al día, sino que ellos ya puedan revisar y ver su historial, que ya lo tiene listo. De hecho, mañana voy para Chalatenango, entonces. ¡Eso! ¡Qué galán! Chalatenango es una tierra tan hermosa, tan chula. ¡Ay, qué hermoso! No. Que nos traiga un repollo. queso que nos traiga de allá. Okay. De agua caliente, que es la mejor. Ok, perfect. Que le vaya muy bien, Oswaldo. Oye, no. Gracias. Se va a olvidar de uno. No. Ok, bueno, ahora sí hemos llegado al final. Ha sido un placer. Espero verlos en otros cursos si es posible. Así que, nada. Espero hayan aprendido mucho durante esta jornada. Y pasen buenas noches, descansen. Bye bye, see ya. Gracias. Bye bye, okay. It was a pleasure. Bye bye. Un gusto, it was a pleasure. Bye bye. Bye.